Muy buenas, chavales, estamos en un nuevo gameplay de Black Ops 2. Y como ya veis en el título, es una partida bueno, casi perfecta, ¿no? O sea, por decirlo, es perfectilla, pero no... me matan una vez, así que bueno, es casi perfecta, pero es muy, muy, muy buena. Bueno, o sea, que estamos en un duelo por equipo rápido en Nuketown. Y bueno, pues, empezamos aquí, éramos 3 contra 3, no había terminado de entrar toda la gente, me meto en su spawn y ya empecé matando un poco, ¿no? Ahí iba de lado a lado, de spawn a spawn, buscándoles a todos. Y no creía que me sacara una partida así, ¿no? Francotirador buena, porque últimamente me iba lagueado. Pero algunas partidas no iban y esta no me iba lagueado, así que pude jugar perfectamente. Como veis aquí, cuando no ha lagueado, juego muy bien. Y bueno, aquí ya me sacó el misil Hearthstone, ¿vale? Es el primero que me sacó. Me cargo a dos. Y bueno, como vemos, llevo la racha de misil Hearthstone, AGR y el furtivo. Pues llevo el misil Hearthstone para que me suba la racha, ¿no? Para llegar más rápido al furtivo y al AGR, que es lo que me interesa. Además de que la gente siempre suele estar por el medio y se mata rápido. Y bueno, el AGR porque para que mate mucho por el medio, que es lo que suele hacer. Es una buena racha si no te puedes sacar un enjambre así, es buenas rachas para poder. Como ya me saco aquí toda la racha, un furtivo por el medio, y aquí empieza también empieza la masacre. Vamos, aquí estoy en su spawn buscándoles un poco, pero se me van. Bueno, no llevo carroñero, así que se me gastan muy rápido las balas de la PW y tengo que coger la N94 al suelo. Y me quedo aquí un poco esperando a ver si aparecían, porque los de mi equipo estaban en el otro lado. Y si aparece uno, hasta que vienen los de mi equipo, donde ya cambia el spawn al otro lado. Bueno, vamos aquí. No tenía ya balas de la PW, que era la que me interesaba matar a todos, que es muy fácil. Y tengo que ir con el N94, ¿no? Que si te vienen ahí de frente, es muy difícil darles, porque se mueve. Y bueno, aquí me pillo la MSMC. Me voy otra vez a este lado del spawn. Como ya iba 22-0, digo, bueno, no miraba el marcador, ahí no había visto el marcador, ¿no? O sea, si lo miras, te pone nervioso y la cagas, o sea, que es mejor no mirarlo, mirarlo ya al final. O sea, aquí tiro el segundo, pero fallo, o sea, mi AGR los mata ahí a los dos y fallo. O sea, que si lo hubiera tirado bien, me hubiera hecho un poco más. Aquí me pillo la Scar, no sé cómo se llama, creo que si no, bueno, da igual, esta que también es larga, la pillo. Y también utilizo así varias armas, ¿no? Más la PW hasta que se me gasta, pero utilizo varias armas. Aquí saco el segundo AGR en el medio y vamos aquí, la cagada, o sea, me mata un sniper, o sea, es increíble. Digo, pero ¿qué ha pasado? Porque, digo, vale, me puede matar ahí uno con fusil, lo que sea, pero que me venga y me mate un sniper ahí haciendo un quick ahí de repente, digo, madre mía, y ya digo, ya me matarán porque me suelen matar, si te matan. Pero bueno, no me mataron y me hizo un 31-1, casi perfecta la partida, muy buena, chicos. Espero que os haya gustado esta partidaza de duelo por equipos en Nuketown. Y vendré con más, ¿vale? Iniciaré el Road to Gold de todas las escopetas en un nuevo vídeo que subiré de Black Ops 2, ¿vale? El Road to Gold de escopetas. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta partidaza. Nos vemos y hasta la próxima.